Bienvenidos a una nueva serie de vídeos de la última etapa, en el que al contrario que en los vídeos mensuales, vamos a hacer vídeos más cortos centrándonos en Assassin's Creed Origins. Estos vídeos serán publicados a lo largo del verano, sin una periodicidad fija, y serán cortos, 4 o 5 minutos como mucho, explicando varios apartados y varios puntos del juego respecto a la realidad histórica. En este primer vídeo, quiero tratar el tema de qué era un Medjay. Medjay es el primer término que vemos nada más comenzar el juego, especialmente porque el mismo protagonista se le denomina como un Medjay, pero ¿qué era un Medjay exactamente? En el juego se le define de esta manera, pero no se da mucha información acerca de qué era y qué representaba esta figura. Se trata de un grupo de origen nubio, considerados como los policías del Antiguo Egipto e incluidos entre el personal directo del rey, que formaron un pequeño ejército armado. En la imagen podemos ver a Bayek de Siwa, el protagonista del juego definido como Medjay, y a continuación una imagen de un posible aspecto de los Medjay en realidad, como estos guerreros nubios de los que hablaba. Es el último rey de la dinastía 17, Kamose, cuando narra cómo recuperó el país de manos de los invasores hicsos, que indica cómo las tropas auxiliares, entre las que estaban los Medjay de Kush, conquistaron un fuerte enemigo en Neferusi. Son mencionados en dos ocasiones por Kamose, en su narración de las campañas contra los hicsos. Los Medjay, en su mayoría tropas nubias, sirvieron como auxiliares, como exploradores e infantería ligera desde finales del Reino Nuevo en adelante. De hecho, en opinión de William C. Hayes, podemos estar seguros de que los Medjay residieron en el interior del país con su familia. No eran solo nubios que venían a Egipto cuando hacían falta, sino que ya residían en el interior del país. Disponemos de varios ejemplos de Medjay conocidos, como durante los reinados de Tutmés III o Amenhotep II, en el que vivió un hombre llamado Dedi, que fue un importante jefe de policía, jefe de los Medjay y supervisor de los desiertos al oeste de Waset, Tebas, entre otros cargos, cuya tumba se encuentra en la orilla oeste tebana, concretamente en la TT-200, subrayando la importancia que tuvo este grupo. Pero no es el único ejemplo que tenemos en una tumba tebana, ni mucho menos, siendo otro de los más célebres Nevamón, propietario de la TT-90 y que también ostentó el cargo de jefe de los Medjay. El listado continúa, pero creo que con un par de ejemplos queda claro la presencia de este colectivo y su normalización como policía de la época. No obstante, podemos remontarnos bastante tiempo antes del Reino Nuevo para tener constancia de los Medjay en textos egipcios, como demuestran las inscripciones de Weni, que fue un oficial de la corte en Abidos, datadas en el Reino Antiguo, específicamente en la dinastía VI. En estas inscripciones se realiza un recuento de tropas que el rey reunió para repeler a los Aamu y los moradores de las arenas, entre los que se incluyen los Medjay, referidos directamente como nubios. Incluso en otros formatos encontramos también referencias a los Medjay, más concretamente a través del cargo de jefe de este grupo, por ejemplo en escarabeos de la época de Ramsés II, como el descubierto en la TT-346, perteneciente a un tal Penra, que dice: el jefe de los Medjay, supervisor de las tierras extranjeras de Siria, primera auriga de su majestad, Penra, justo de voz. No solo fueron parte importante del ejército y desempeñaron labores como policías, sino que tenemos constancia de su presencia junto a los trabajadores de Deir el Medina, no residiendo con ellos, pero realizando trabajos de protección tanto a los obreros como a la necrópolis tebana de la que estaban responsabilizados. Todo esto, y para concluir, nos deja bastante claro que los Medjay tienen presencia en el Antiguo Egipto, al menos desde el Reino Antiguo, más probablemente como nómadas por entonces, convirtiéndose en una fuerza auxiliar del ejército, así como grupo de policía de forma consolidada y continuada desde el Reino Nuevo, específicamente a los finales de la dinastía 17 con el rey Kamose. Y, aunque en algunos textos se asocian también con los kushitas, la mayoría de las fuentes tienden a considerarlos nubios.